La muerte de Fernando Falcón nos ha pillado a todos por sorpresa, puesto que se desconocía que estuviese a sus 81 años gravemente enfermo. Muy querido en los círculos empresariales y sociales, son numerosos los rostros conocidos que se están acercando hasta el tanatorio de La Paz para dar su último adiós al marqués de Cubas y mostrar sus condolencias a su único hijo Álvaro y al resto de familiares que están velando su cuerpo en estos momentos. Pese al intenso aguacero que está cayendo en la capital desde primera hora de la mañana, hemos podido ver a su llegada al tanatorio a Alonso Aznar, al duque de Alburquerque, Joan Sosorio, a José María Aznar y Ana Botella, y a Jaime Mayor Oreja, entre otros. Además, cabe destacar la presencia de Carolina Tiu, viuda de Tomás Chavarri, padre de Marta y primera mujer de Fernando, además de la madre de su único hijo, Álvaro Falcó. ¿Cómo está la familia? Alejada de la vida pública, ha querido arropar al nieto de su marido en estos duros momentos y dar su último adiós al marqués de Cubas, con quien siempre tuvo una buena relación. Por el momento, a excepción de Sandra Falcó, ninguno de los hijos del marqués de Griñón ni tampoco su viuda, Esther Doña, se han acercado hasta el tanatorio para despedir a Fernando, con quien todos tenían una estrecha relación.